esta semana retomamos las pruebas selectivas presenciales en el Ayuntamiento de Madrid. Los tribunales no han parado, hemos reforzado los medios electrónicos para que continúen funcionando y en la medida en que las circunstancias sanitarias no han permitido retomar la actividad presencial, pues continuamos con las pruebas de concurrencia presencial. Quiero lanzar el mensaje a los opositores de que deben continuar preparando las pruebas. Vamos a continuar realizándolas, garantizando todas las medidas de seguridad sanitaria correspondientes. Es una gran oportunidad. Tenemos más de 8.300 plazas por convocar. Tenemos más de 83 procesos selectivos actualmente en el año 2020. Vamos a renovar uno de cada tres empleos municipales. Así que quiero lanzar el mensaje de que es una gran oportunidad de preparar oposiciones con nosotros. Hola, buenos días. Se ha celebrado hoy, 14 de julio, el primer examen del proceso selectivo para la cobertura de plazas en la categoría de técnico de organización. El proceso y el primer ejercicio, que es el que celebramos hoy, se está transcurriendo con total normalidad. El llamamiento se ha desarrollado sin incidencias, cumpliendo las medidas de seguridad establecidas y fijadas por Madrid Salud. Hay 2 metros de distancia entre cada opositor. Todos los aspirantes y miembros de tribunal acuden, así como los colaboradores han acudido con mascarilla durante todo el examen, y hay gel hidroalcohólico a disposición de opositores y miembros de tribunal, tanto en los baños como en todo el recinto. Una vez superado el estado de alarma, desde la Dirección General de Planificación y Gestión de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Madrid, se retoman los procesos selectivos. El pasado viernes se celebró el primer examen de la oposición de ginecólogos y a lo largo de esta semana se van a realizar los exámenes de técnico superior de organización, técnico superior de farmacia y médico de medicina general.